Proximidade, atención, calidade, mercado comercio local. Hoxe máis que nunca necesitan de nós. Axuda a economía da túa provincia. Gañas ti, gañamos todos. Deputación de Ourense. Sair de compras nestas datas pode supor un grande estrés para moitas persoas, pero a todos nos gusta facer e recibir regalos, sobre todo se van acompañados dos sentimentos dos seres queridos. Hai estudios que confirman que as persoas que dan un agasallo elevan os seus niveis de hormonas da felicidade e o mesmo sucede con que non recibe. Eso sí, nestas datas o que debe resultar pracenteiro e agradable pode rematar por converterse nunha obriga estresante, así que para evitalo podemos seguir unha serie de consellos. O primeiro, facer un presuposto, fixar un tope na cantidade que imos gastar e non sobrepasala. O gasto excesivo tamén é un factor de estrés engadido. Planificar os regalos con tempo. Cando un ten claro que quere regalar, pode adiantar a compra. O Black Friday, por exemplo, foi un bon momento para aproveitar descontos e ofertas se xa nos fixemos unha idea de que queríamos mercar. Ser o máis realistas posibles e non deixarnos levar por campañas publicitarias ou a febre consumista do momento. E de ser preciso, as tradicións tamén se poden romper. Se nunha familia comezamos facendo regalos a fillos e fillas, cando cheguen as parellas, amizades e demais, non ten por que ser preciso regalar a todos. Se facelo supón un agobio, mellor establecer novas normas. Para os que precisan unha axudiña porque non o teñen moi claro, aquí deixamos algunhas recomendacións. Se hai un lugar no que estes días se note especialmente que é Nadal, é este. Dinedón é a xoguetería de referencia de moitas familias ourensás e a preferida por Papá Noel, o Apalpador ou os Reis Magos para encher os seus sacos de agasallos que despois repartirán entre a cativada. Cada ano hai tres ou catro que triunfan. Los juguetes que máis se venden son el autobús de la Patrulla Canina, la casa de Gaby, camión de los Monster Truck, casa de Bluey y los dinosaurios de Jurassic Park. Se siguen comprando tanto los Scalestric como el Monopoly, también el bingo está saliendo bastante. A partir de 5 a 8, 9 y 10, lo que más estamos vendiendo son las Nerf, principalmente la del Fortnite, no sé cuál te puedo enseñar, por ejemplo esta, es la que más nos están pidiendo también, vale, esta, y también está saliendo bastante el tema de los Scalestris, pero son los que más nos están pidiendo a día de hoy. Lo que más solemos vender para esas edades de 8, 9, 10 años son las Rainbow, son los que más nos está saliendo a día de hoy, que serían estas muñecas, son tanto las Rainbow, las Baby Born, el Nenuco, las Barbie siguen saliendo también mucho, pero principalmente las Rainbow es lo que más nos están pidiendo. A elección do xoguete debe ser un acto responsable. Xoguetes e espazos de xogo, como recursos educativos que son, desempeñan un papel moi importante na socialización das nenas e os nenos, sobre todo nos primeiros anos da súa vida. Son unha imprescindible ferramenta para o seu desenvolvemento cognitivo e social. Por esa razón, a elección dos xoguetes vai determinar a construcción da identidade das pequenas e pequenas e, polo tanto, o xeito no que entenderán o mundo e as relacións.
Ubicada no entorno do complexo hospitalario universitario de Ourense, Joyería La Ilía abriu as súas portas hai máis de 20 anos, inda que hai 8, comezaba unha nova etapa con Tamara Míguez o fronte do negocio. Para ela, o sector da xoyería non era descoñecido e decidiu subir o tren que nese momento pasaba por diante. Bueno, eu viña de traballar en xoyería durante uns anos e xurdiume a oportunidade de montar un negocio por mí misma. Bueno, pues esto xa era un local no que houbera xoyería, xa tiña unha cartera de clientes, aproveitamos a oportunidade que nos brindaba a situación nese momento. Tamara hoxe bota a vista atrás e síntese moi orgullosa de ter dado paso. Desde o momento en que nace, xa poden ser nosos futuros clientes porque lle faríamos a perforación do lóbulo, pois eso, pendentiño, primeiro pendiente, logo, pois hasta xubilacións, detalles de eso para aniversario, bodas. Ahora sí que temos en diciembre, así que es que cuando máis es pedidas, sortijas de pedidas se venden, entonces pois tamén abarcamos un poquiño ese público, un pouco de todo, desde recién nacido ata o que se nos pode ocurrir. O noso abanico de posibilidades a hora de comprar é moi amplio. Hai cousas desde 20 euros, por decir un pouco un importe, hasta o presuposto que cada un teña claro gastar. Estes días reciben a visita dos clientes que buscan un regalo moi especial. Sen lugar a dúbidas, o Nadal é para eles a mellor época do ano. É a mellor época del año, porque normalmente a Navidad pues eso, nutre todo o sector, a todos os sectores, pero na joyería en concreto pues é un regalo que sí, suele ser máis positivo en diciembre, en las Navidades, cando máis se venden, Navidades e Reyes. Non poderíamos decir si en Navidades se vendería máis ou en Reyes máis, pero bueno, que sí que é unha moi boa época durante o ano. Aunque non nos podamos quejar de lo que pase durante o ano, porque bueno, se va subsistiendo, pero Navidades sempre é positivo para o comercio. A clave está en sorprender sempre os clientes, ofrecéndolles calidade e deseños, incorporando aquelas novidades que máis poidan gustar e marcar a diferencia. Este año viene mucho el color. Nosotros trabajamos joyerías de, marcas de joyería que son de alta joyería, como es Top Silver o Salvatore Plata. No deja de ser una firma en plata, pero con unos acabados de alta calidad. Y ahí trabajamos pues pedrería natural y mucho color. Eso es lo que nos ofrecen este año. Este año incorporamos una nueva colección que es Marcello Pane, que es una firma italiana. Y en ella tenemos, bueno, joyas personalizadas, que eso gusta mucho a los clientes. Al final todos tenemos casi de todo y pues por marcar un poco la diferencia, eso también es algo de lo nuevo que ofrecemos este año. Decidieron no especializarse en un único producto. A su oferta es muy amplia y variada. Pues el producto estrella no hay uno como tal, depende del cliente que te entre por la puerta. Nosotros nos adaptamos a todo tipo de demanda, porque eso, tenemos mucho producto que poder ofrecer, y este año en concreto, si tenemos que eso, resaltar un pelín, es que la gente busca más personalizado o lo que venga en tendencia. Eso, tenemos de todo, entonces pues marcar un poco que lo que ofrezca sea diferente a lo que puedan tener los demás, porque bueno, el sector de la joyería es amplio, pero también hay mucha oferta. Presumen de ser unha xoyería de barrio, na que coñecen os seus clientes e os seus gustos. Agradecen a confianza que teñen depositado en La Ilía ao longo dos anos e, por iso, procuran sempre ofrecerlles o mellor. Sí, normalmente casi siempre se deja aconsejar. Nosotros somos una joyería de una zona en concreto de Ourense, del barrio de la Residencia, y tenemos el cliente como muy marcado. Es nuestro cliente fiel, es nuestro vecino. Entonces es como que nosotros ya tenemos la confianza con ellos, ellos con nosotros, y nos dejan que les indiquemos un poco qué es lo que se está llevando, qué es lo que mejor les va a encajar a la persona futura, al regalado. Hai 50 anos, Manuel Iglesias decidía comezar a fabricar maletas e artigos de viaxe en Ourense. Nacía así Vanguard, un negocio familiar que hoxe dirixe a segunda xeración, mantendo os mesmos ideais, a innovación e a vanguarda. Pues el negocio originariamente empezó con mis padres. Mi padre era fabricante de maletas Vanguard, tiene su fábrica aquí también en Ourense.
y bueno, pues a raíz de eso pues le dieron un paso más de poner tiendas de venta al público. Empezamos con una tienda en la calle de Herbedelo hace 30 años y 10 años más tarde se abrió la tienda de aquí de Juan 23 y entonces introdujimos, además de las maletas, que era lo que nosotros veníamos haciendo toda la vida, pues también zapatos, bolsos y todo tipo de complementos en piel. Entonces apostaron por introducir nuevas marcas españolas. El tema maletas, estamos muy bien posicionados y por lo tanto somos creo que un referente aquí en Orense y por lo tanto pues se vende muchísimo el tema de maletas, porque además bueno, tenemos un servicio postventa también muy, muy bueno en cuanto a que ya tengas una reparación o un problema con alguna maleta que hayas comprado con nosotros. Y después bueno, pues el tema de calzado en Juan 23 pues es el buque insignia, ¿no? Y entonces bueno, pues también hemos introducido muchas marcas españolas, trabajamos exclusivamente con marcas de fabricación española y bueno, pues y todo tipo de complementos. Ahora en Navidades, pues más los complementos, quizás se vendan más, ¿no? Billeteras, monederos, el bolso, bueno, todo ese tipo de cosas de regalo. En este sector, o Nadal concentra sobre todo las vendas en complementos. Hay muchas épocas en el año, ahora ya no está tanto como tan concentrado todo en un momento determinado. Vale, pues lo que es la maleta se vende mucho en épocas también estivales, que es cuando más se concentra lo que son los viajes. Y luego, bueno, pues lo que es de temporada y de lo que son colecciones nuevas, pues también los meses de septiembre, cuando cambiamos temporada, y meses de marzo también son meses que la gente acude para ver lo nuevo y tal. Ahora en Navidades, pues es una época muy buena también en el tema de regalo, más concentrado en los complementos. Ainda que atopar o regalo perfecto non sempre é fácil, o certo é que a atención personalizada e o asesoramento fan que sexa máis doado. Uno de los temas que más nos preguntáis o que venís más a asesoraros cuando en Navidades normalmente, cuando los regalos son regalos para chico, a veces ahí las ideas a veces se nos acaban. Entonces, bueno, pues también deciros que hay un amplio catálogo de productos que son ideales para ellos. Hablando desde una billetera que puede ser con monedero, sin monedero, en distintos colores o en distintas texturas, un llavero, un maletín de negocios. Bueno, o para el trabajo, para el papeleo. También podéis adquirir aquí en nuestras tiendas corbatas, tenemos los tirantes de caballero y después tenéis una amplia colección de cinturones que también trabajamos, la marca de Balenciaga, Miguel Bellido, Olimpo, y aquí bueno, pues podéis elegir desde un cinturón más de vestir a un cinturón más sport que pueda ser llevado con vaqueros o con un pantalón un poquito más sport. O longo dos anos, Vanguard ten seguido adaptando a realidade do momento e hoxe esa realidade pasa pola digitalización. Hemos ido un poco queriendo avanzar y un poco irnos adaptando a las nuevas, bueno, a la nueva tipología de compra, ¿no? Entonces, bueno, ahora antes éramos más de clienta de toda la vida, pues ahora esto pues ha cambiado un poquito, la forma de comprar también. Nosotros hemos querido un poco adaptarnos, también llevamos mucho de redes sociales, lo que es la página web, y bueno, pues tenemos varios canales y en cada uno de ellos pues el tipo de clientela es un poco diferente. En tienda, pues más el cliente de toda la vida, el cliente conocido, y luego ya pues redes sociales o por la página web pues de toda España y bueno, otro tipo de clientela que no es tan de siempre, ¿no? Era necesario, ¿no? O seguíamos avanzando y seguíamos un poco innovando y un poco adaptándonos a la nueva situación de comercio o bueno, pues tampoco tendríamos mucho futuro. Entonces hace dos años, bueno, con las redes sociales ya llevamos un poquito más y cuando las redes sociales empezamos a vender a través de las redes sociales, pues nos hacía falta también una base que nos permitiese un poco pues no estar tan encima de la venta, ¿no? El que la gente fuera más independiente. Ahí fue cuando instauramos la página web hace un par de años y también pues muy contentos porque cada año se va incrementando más el volumen de ventas a través de ese cambio. Se nos damos un paseo por la tienda, nos estantes, descubrimos o por qué de esa aposta por las marcas nacionales de zapatería. Pues en el tema de zapatos, por ejemplo, trabajamos, como os había dicho, siempre marcas de fabricación española, ¿vale? Creemos en la industria nacional del calzado y bueno, pues hemos también girado hacia ese tipo de marcas. Y bueno, quería hablaros un poquito de las marcas Buki Insignia que tenemos en la tienda. Pues tenemos Pretty Ballerinas, que es una marca súper conocida a nivel mundial, Dura y Dura, que bueno, pues tiene un amplio catálogo, tanto en bailarinas, como en zapato de tacón, como en bota. Y otra de las nuestras marcas también referencia es Sara Verdel, que tiene siempre unos diseños súper innovadores y bueno, combina siempre materiales pues muy innovadores también. Lagun, Lodi, pues son otras de las marcas que podéis encontrar en nuestra tienda y desde hace un par de años también hemos incorporado la marca de Angari, que es una marca también española y que también nos da mucho juego en el tema de bailarinas y zapatos.
Para el invierno, pues lo más vendido, pues el botín este año. Luego tenemos botas de caña alta o bien el zapato y la bailarina, que es un tema que de mucha tendencia y que se sigue llevando. Este año también se han incorporado mucho las botas tipo cowboy, que bueno, es otra tendencia, tendencia esta temporada. Y también podéis encontrar las iconitas de Dr. Martens. O mesmo sucede coa ampla gama de bolsos que podemos atopar nas súas tendas. De nuestros productos importantes dentro de nuestras tiendas son los bolsos, que han sido desde siempre. Siempre hemos trabajado bolsos de piel y bolsos, bueno, pues a lo mejor en imitación o en ecopieles. Pero bueno, os voy a hablar un poquito de la colección de este año de piel, que tenemos los bolsos de Willaroch, que además estos acabamos de recibirlos hace unos días. Trabajamos también con una marca española que es Petusco. Podéis encontrar bolsos de Katz, bolsos de Robert Pietri, que combinan distintos materiales. Por ejemplo, os enseño este, y además que lo podéis personalizar con vuestras iniciales, potros con pieles. O sea que el abanico es muy, muy amplio. Bolsos de este estilo, con ya materiales un poco más sofisticados, que combinan charoles con imitación a serpiente, y bolsos, bueno, pues un poco con diseño y originales. Pero si hay un producto por lo que destaquen en Vanguard, ese as maletas. Bueno, y si hay un producto por el que se nos conoce en Orense, es por el tema de las maletas. Llevamos toda la vida trabajando este producto, tanto como primero fabricantes y ahora pues en nuestras tiendas. Vendemos producto fabricado por nosotros y lo complementamos con marcas pioneras y de primer orden a nivel mundial, como puede ser Samsonite, American Tourister, Gabol, etc. En las maletas, bueno, pues actualmente lo que más se lleva es el tipo trolley, ¿vale? Con ruedas de polipropileno, y es un regalo también fantástico, porque ¿quién no viaja a lo largo del año? Y lo podéis complementar incluso pues con los fantásticos neceseres, tanto en piel como en lona, que tenemos, y o un bolsito para llevar toda la documentación y que vaya todo a mano cuando vas de viaje, e incluso, si eres más práctico, pues nuestras prácticas riñoneras. Ya os digo, en el tema de maletas tenéis una amplia selección, sobre todo en nuestra tienda de Hervedelo. Musical González nacía da pasión pola música de Toni Pérez e o seu irmão. Xuntos puñan en marcha o seu proxecto nun local dos seus pais na rúa Jesús Soria. Hoxe lembran como tomaron a decisión de facer realidade aquel soño. Al principio siempre me gustó todo lo que era la gama de instrumentos y todo esto, y mi hermano también es músico, yo soy músico desde los 6-7 años, y soy pianista, toco el acordeón, canto también, me dedico también a lo que es la composición y la música, y mi hermano también era baterista, era percusionista, bueno, era y es. Y aquellos momentos de la juventud de querer crear algo nuevo. Desde entón o negocio foi medrando ata trasladarse a súa ubicación actual, na rúa Díaz da Lavanda. Fue siempre creciendo, de menos a más, y pasamos ya varias épocas, en estos son 44 años ya con la tienda, precisamente. Pues hubo momentos buenos también, siempre fuimos, como decimos en la música, en crescendo. Ademais de vender instrumentos, aquí tamén atopamos todo tipo de complementos e accesorios, tamén fan reparacións. Aparte de lo que es la venta de instrumental, tamén hacemos algunos alquileres en instrumentos y hacemos puesta a punto y reparaciones, tanto aquí en tienda como con luthiers o técnicos con los que colaboramos. Preguntamos por instrumento que máis venden e a resposta é inmediata. La guitarra española, la guitarra clásica, es el instrumento, instrumento armónico, pues súper asequible y quizás el más popular. Entre os seus clientes hai nos de todas as idades, aficionados á música e mesmo profesionais. El perfil es muy variado, es bastante amplio, desde el músico profesional al estudiante, muchos estudiantes y también mucho músico o mucho aficionado a la música. Sí, o sea, es un perfil bastante amplio. Moitos deses clientes veñen dos colexios, conservatorio ou escolas de música. Xilófono, el carrillón, el ukelele, que está de moda ahora,
las flautas. Sí, dependiendo un poquito del, a lo mejor del centro en el que sea, academia, conservatorio, en donde esté el alumno en este caso, pues el instrumento, pues eso, para el cole, durante la pandemia se ha puesto bastante en uso el tema de los carillones, los ukeleles, se ha dejado un poquito la flauta de lado, ahora se vuelve a retomar la flauta. Ya si estamos hablando del conservatorio, es otro tipo de instrumental, escuela de música diferente. En eso hay mucha variedad, dependiendo de la procedencia un poco. También aquí notan estos días un mayor movimiento. En la tienda, la época de Navidad es una de las épocas quizás de mayor movimiento del año. Puedes regalar, como hablábamos, desde una guitarra, unos auriculares, una batería, un teclado, o sea, la oferta es súper amplia. Instrumentos de viento. Panderetas, ukeleles. El ukelele está súper de moda, por ejemplo. El mercado musical es amplísimo, entonces en tienda tenemos, en tienda y en nuestro propio almacén tenemos un montón de artículos, o sea, un número muy elevado. Pero es imposible abarcarlo todo. Entonces, por supuesto, claro que traemos bajo pedido y se hace pedido de material, que, bueno, trabajamos con los distribuidores más potentes a nivel nacional y normalmente en un par de días pues tenemos el material en tienda sin ningún problema. O incremento dos prezos de todo tipo de recursos, suministros e componentes tecnolóxicos tamén ten afectado a este sector. La inflación nos afecta a todos y el campo del instrumental y una tienda de música, de instrumentos, pues tampoco se va a escapar. Y efectivamente, ha habido distribuidores que han intentado y que lo han hecho, han aguantado precios a lo mejor hasta finales de verano, finales de agosto, principios de septiembre, pero ya ha habido un momento que ha sido imposible y bueno, pues está repercutiendo en los precios están al alza, sí. Proximidade, atención, calidade, mercano comercio local, hoxe máis que nunca necesitan de nós. Axuda a economía da túa provincia. Gañas ti, gañamos todos. Deputación de Ourense.